Carlos Gardel ancla en París y deslumbra a la ciudad luz. Gardel deja París y cruza el Atlántico. Al otro lado del charco, al morocho, lo esperan las rubias. Many, many, bendiciones rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen del amor. El ratón Mickey protagoniza por primera vez una serie de dibujos animados. Andalucía fue fuente de inspiración para los escritores de la generación del 27. Les unía la pasión por las formas poéticas populares y al mismo tiempo por la estética más vanguardista. Federico García Lorca fue uno de los grandes voces de esta generación. Su romancero gitano resonó en toda España y América Latina. Los temas gitanos, tratados con una gran sensibilidad, dieron fuerza a sus imágenes poéticas. Más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando. Siempre la historia no ha de terminar.